Dentro de las actividades que tenemos previstas, vamos a comenzar con un ciclo de conferencias destinado a emprendedores en el marco de, la primera charla va a ser en el marco de la Semana de la Vinculación Tecnológica. Esta charla tiene como fin, o estas conferencias en realidad tienen como finalidad poder acercarnos a los emprendedores. Si hay algo que nos permite la virtualidad es llegar a todos lados, así que eso creo que es un punto para aprovechar. Y que el INITRAFE siga estando presente y brindando asistencias técnicas a los emprendedores que quieran recién iniciar su actividad o que ya estén con un negocio y lo quieran potenciar o quieran escalar. El objetivo de las charlas es poder ir dando algunos conocimientos técnicos para fortalecer esos emprendimientos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto por el cual esta pandemia fue afectando, como todos sabemos, varios locales y negocios de la provincia. Así que bueno, la primera va a ser este día jueves a las 18 horas. Los datos están en el Facebook Emprendedores UNLAR. Ahí tienen un link de inscripción donde el interesado se puede ir inscribiendo y nosotros ese día le vamos a enviar el link para que se pueda conectar a la plataforma. Son conferencias gratuitas y se va a hacer entrega de certificados por la participación. Entonces la idea es ir haciendo una charla o una conferencia específica por mes con especialistas, con invitados especiales, donde puedan ir compartiendo sus conocimientos con los emprendedores interesados. Y en el caso de esta primera, va a ser sobre cómo potenciar el equipo emprendedor, ¿no? Que es un punto clave en el emprendimiento, porque la persona que desarrolla el emprendimiento puede tener la idea, pero a la larga no va a poder hacer todo, entonces es importante ver cómo armamos nuestro equipo y cómo lo vamos potenciando para que el emprendimiento obviamente funcione mejor. Otros temas que se van a ir dando después a la larga de este año es, por ejemplo, marketing digital, que también es muy importante en este contexto porque, bueno, sabemos que el local comercial o el emprendimiento que no se adapta a vender por canales virtuales se les complica más poder enfrentar la pandemia. Vamos a dar charlas sobre costos, o sea, varios temas de interés para los emprendedores.